Seguimos confinados, no nos dejan salir ni de nuestro propio municipio, así que hoy toca tutoriales de polígono. Como no podemos seguir de ruta, ni de lo que sea, ni nada, pues nada, hoy toca cacharrería. Y esta vez me he comprado pues este cacharrito. ¿Veis? Es un medidor de presiones de neumáticos. Mucha gente como que se la pela mucho las presiones de los neumáticos, y es súper, súper, súper importante. Es malo llevarlos bajos como llevarlos altos. Y es eso, estarás harto de escuchar esta frase, pero es que es lo que te une al asfalto, ¿sabes? Si esto está mal, ya está también su estado, pues te puedes ir a la puta. A ver, hay mucha gente que esto lo lleva súper liso y es muy peligroso también. Y esta vez, pues eso, lo de las presiones. ¿Vale? Son estos taponcitos. Voy a quitar este. ¡Epa! Ahí va. ¿Vale? Este es uno de ellos. El otro lo tengo aquí atrás. A ver si consigo que se vea. Bueno, está ahí. ¿Vale? Ese es el de ahí. Unos taponcitos que ahora mismo no recuerdo cómo se abren porque venían cerrados. Esto creo que se levanta esta tapita. Y creo que llevo una pila ahí de reloj, ¿eh? Hostia, es que no lo recuerdo. Nada, lo ponemos aquí. Y este es su medidor, ¿vale? Este te dice las presiones que tiene, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño unboxing a ver qué lleva la caja. Manual de instrucciones. Y estos son unas... como un soporte. ¿Lo veis? Es que no lo he abierto porque no lo venía a utilizar. Esto va en el manillar de la moto, ¿vale? Esto iría enganchado por aquí, te trae una herramienta, iría anclado así, ¿vale? Y se quedaría pues tal que así, digamos. Bueno, esta moto como no tiene manillar, no se puede colocar aquí. Lo tenía que colocar en la otra, pero yo paso de colocar eso porque se queda aquí súper feo y horrible. Yo, como siempre, haré algún apaño por aquí abajo, le pondré mi velcro mágico, ¿veis? El de soporte, y lo pondré como esto. No sé, lo pondré por aquí, mira, esto también lo tengo con velcro. Y vamos a ver si me acuerdo cómo funciona, porque lo tengo un par de días y lo he trasteado muy poco. Solo he enchufado los taponcitos para ver cómo funciona y ya está. No sé si se verá bien o no, porque mira, este botoncito de abajo es para encenderlo. Lo mantenemos apretado. No sé si en cámara se va a ver o no, porque yo, por ejemplo, con la, digamos, con la vista lo veo bien. Ostras, qué flojito se ve, me cago en la leche. Bueno, me he venido al parking porque no se veía nada y fuera con todo el sol, así que no podía explicarlo bien. Voy a explicar cómo va este cacharrito, ¿vale? Bueno, por aquí tenemos una tapita que es por donde se carga. A ver, ¿se ve bien? No sé si se verá bien, pero bueno, lleva un mini USB, me parece, o micro, no sé cómo se llama. ¿Vale? Ahí está la cosa. Y luego tiene estos dos botoncitos. Este de aquí, el de abajo, mira, con este, por ejemplo, regulamos la luz, la intensidad, y con el de arriba es para los settings, ¿vale? Esta es la de delante y esta es la de detrás. Y esta es su temperatura. Eso es la batería del cacharrito este. A ver si me acuerdo cómo va, ¿eh? Que ya te digo que no... Vale, sí. Mantienes el de arriba. ¿Ves que ahí pone bar? Y PSI, son las medidas que tú quieres elegir. Ay, espérate, que no era ahí. Ya te digo que lo he trasteado muy poquito. Vale, le damos al de arriba y ya parpadea. Y te ha de elegir medida de bar o de PSI. Vale, elegimos un bar. Le damos otra vez abajo. Vale, esto es lo mismo, para elegir si quieres grados centígrados o Fahrenheit. ¿Ves? Le das al de arriba y ya eliges. ¿Lo ves? Uno o dos. Vale, confirmamos con el de arriba. Bajamos. Esto es para que te salte una alarma por si la presión excede de lo que tú le marques aquí, ¿vale? Tenemos 3.0, si pasase de esta presión, sonaría una alarma. Esto es lo mismo pero hacia abajo. Si se bajase de esta presión, porque has pinchado lo que sea, esto parpadearía. Ahora lo miraremos. Quitando un tapón verás cómo suena. Ay, bueno, ¿ves? Es que me lío. El de abajo. Esto es lo mismo, pero con la temperatura de los neumáticos. Si pasa de esta marca, y ya está, esto sería.
Y a ver, ahora cómo lo vuelvo al sitio, que no me acuerdo. Manteniendo el de arriba. Sí, bueno. Ah, bueno, espera. Y con este de abajo, si lo mantenemos, se apaga. Hay que estar un buen ratito. ¿Vale? Y lo mismo para encenderlo. Vamos a encenderlo. Que quiero mostraros lo de la alarma. ¿Vale? Me marca 2 adelante y 2,5 detrás. Que está trasteándolo y se me ha bajado un poco. Voy a quitar el de adelante y verás cómo dejará de notar presión y saltará la alarma. Debería. ¿Veis? Esto es lo que pasaría si baja de presión de la que tú le has marcado. ¿Ves? La ponemos y dejará de pitar. Se ha deshinchado. Ahora lo hincharé con el hinchador portátil, que si no habéis visto el vídeo del hinchador Xiaomi, os dejaré un cuadradito al final. Y nada, esto se pone, se quita con facilidad. Ya digo que lo pondré por aquí para que no moleste mucho. Y entre semana, como siempre uso esta moto, pues es donde lo llevo. Y fin de semana, que la que uso es aquella, pues cuando nos dejen usarla, claro, pues igual lo pongo ahí. Pues nada, esto es todo. Aquí tengo mi chuletilla. Con esto veo si estoy grabando bien o no, porque como llevo la cámara en el casco, no veo nada. ¿Qué tal? Pues nada, esta es la bricoñapa de hoy. Ya nos vemos en la siguiente. Adiós.